En San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica, comienza la participación en el torneo nacional con este remate de Jorge Contreras. Wanderers, agrupado defensivamente, le crea algunos problemas al elenco Fernando Carballo. Hasta que viene esta falla en el fondo de Wanderers. Fabián está ahí, la recupera, se prepara Gerardo Manuel Reynoso y comienza su gran mañana. Un zurdazo impecable a los 10 minutos y Católica gana por 1-0. Aquí desde otro ángulo está ahí. Vean ustedes cómo pica la pelota Reynoso y la dirección del impacto de zurda para derrotar a Jaime Zapata. Pero Wanderers no bajó los brazos y hubo errores defensivos en Católica. Lepe a Jorge Muñoz y se lo pierde. Era el empate. Ahora Raimundo Tupper, quien va por el costado izquierdo. Buen comportamiento del joven delantero. Cabecea Andrés Romero y casi. Dino Olivares le roba la pelota a Nelson Parragué. Y desde allí arranca Reynoso a los 26 minutos. Y en una genialidad la puntea con la derecha para el segundo gol. Vean ustedes, cuando achica el arquero, se la toca y es 2-0. Como para ponerse de pie, ¿no es cierto? Termina así el primer tiempo con algún ataque de Wanderers, Glaría o Valle para Toledo en un trámite parejo. Pero la verdad es que el primer tiempo debió ser Reynoso 2, Wanderers 0. En el segundo tiempo, Católica tiene sus mejores pasajes en el inicio de este periodo. Jorge Contreras en el tiro libre y Zapata se luce. Fabián está ahí, la inicia. Reynoso está ahí. Se limpia el camino. Jorge Contreras se prepara y qué bomba. 3-0 y parece el gol de la tranquilidad para Universidad Católica. Ahí está desde otra perspectiva. Pero Wanderers nunca bajó los brazos y siempre creó problemas en la saga de Católica. Centro Muñoz, Bill en el palo, como un anuncio de lo que vendría. A los 22, lanzamiento de esquina de Jorge Pérez, Bill y Jaime Bamondes en el descuento. Ahí está Jorge Pérez, cabecea Bill, desvía y Jaime Bamondes marca el 1-3. Se complica Católica hasta esto, penal a Percudani de Bamondes. Ahí está el pase, el empujón del número 5, don Jorge Mazardo decreta el penal. 31 minutos del segundo periodo. Y ahora sí que será el gol de la tranquilidad. Mario Lepe, con calidad. Veamos desde atrás cómo se frena ahí. Ahí se lanzó el arquero y se la pone al otro costado. 4-1 Católica. Y después el festín final de Reynoso. El postre para la gran actuación de Reynoso. Aquí una arranca con infracción, Tupper sobre Sepúlveda y la palomita espectacular de Reynoso. El pelotazo lo había puesto Jorge Contreras. Ahí está el centro de Tupper y se juega el pellejo Reynoso hasta recibir un golpe. Pero un gol bien vale cualquier caricia, aunque sea no muy afectuoso. Y en el contragolpe Católico, Fabián Stey, Reynoso que había salido para ser atendido, aparece por acá abajo, fresquito con el agua de flores y se florea la defensa de Wanderers para el 6-1. 35 y 36 minutos, los dos últimos goles de Reynoso. En un minuto hizo dos goles en una actuación que se salió del marco y le da el primer triunfo a Católica en el campeonato. Termina bien Católica con un buen remate de Raimundo Tupper.